José Arturo Ballester Panelli, artista visual de Adjuntas, Puerto Rico. Yo crecí en el campo y era el lugar donde yo jugaba, donde yo corría y hacía mis cosas. Y tuve la suerte que mi papá, como a eso de los... Yo tenía como 8 años, 7 años, él cogió el hobby de fotografía. Y ahí ya yo agarré una cámara desde esa edad y entonces pues empecé a jugar con eso, empecé a tirar. No tenía mucha conciencia de lo que estaba haciendo, más bien estaba imitando a mi papá. Pero se fue desarrollando ese ojo que a mí me gustaba pasar mucho tiempo en el campo. Yo no recuerdo exactamente lo que yo hacía, pero yo sé que estaba muchas horas en el monte. Salía por la mañana, llegaba por la tarde. Y supongo que era observando y tocando y explorando y desarrollando esa forma de mirar, los detalles, no sé, una forma bien particular de mirar mi entorno. Yo tomé clases en la escuela. Había un maestro, se me olvidó el nombre, pero yo siempre, esa clase yo me gustaba mucho y era uno de los, si no el mejor, uno de los mejores allí. Y recuerdo que cuando ya estaba como para salir de hacia high school, él le comentó a mami, estábamos reunidos con el orientador, estaba él, le comentó que sería una buena línea a seguir por el arte, porque pues, lo hacía bien. Pero pues, ya te digo, yo tenía esa, por un lado por mi papá la fotografía y por otro lado mi mamá dibujaba. Y yo encontré una vez una gaveta, encontré todos los cursos de dibujo de ella y empecé a dibujar y a copiar los dibujos del mundo y a mirar y a practicar. Y resulta que ya tengo un primo en Nueva York que venía de vez en cuando los veranos y también dibujaba y me enseñó otras técnicas. Y realmente nunca cogí clases formales. Eso fue cuando estaba el taller la Galería Andrés, con Andrés Marrero. Entonces fuimos un día a buscar unas piezas y a hablar con Lorenzo Mar. Y ahí fuimos al taller de Lorenzo Mar y yo empecé a mirar y a toquetear y a coger lápices y cuánta cosa. Y el viejo me dijo, como que tranquilo, no deja de estar toqueteando por ahí. Y entonces Lorenzo Mar le dijo, no, deja que juegue, que toque, le gusta dibujar. Y entonces sí. Y ahí el consejo que le dieron a mi papá, que le dio Lorenzo, fue no le pongas maestro. Compra materiales, comprale lápices, todo lo que puedas conseguirle, pero no pongas maestro, que él desarrolle esa voz. Yo tenía un abuelo que era ferretero y siempre me pasaba en la ferretería buscando cositas, tornillitos, piececitas para inventar. Y yo era de la... A mí todo lo que me regalaban lo desmontaba, lo desmontaba, ver lo que tenía adentro, cómo funcionaba. Y por otro lado, mi otro abuelo, barbero, tenía todas estas maquinitas de recortar y yo siempre, la silla hidráulica, siempre estaba, ¿sabes?, explorando ese tipo de objetos. Y entonces, la mezcla de... Luego llego acá a la universidad, ¿no? Y uno de los movimientos que más me atrae del arte fue el dadaísmo, y esta gente estaba experimentando con objetos y con nuevas formas de presentar las ideas. Y por ahí yo creo que viene la cosa, o sea, esa experimentación desde bien atrás. Yo estaba, hacía cuadros sobre paneles de madera, que eso no es nada nuevo, pero entonces los marcos los hacía yo y utilizaba objetos encontrados, relojes, mangas, diferentes cosas. Y claro, la temática era de la ciudad y contaminación, sangre, ese contraste entre el campo y la ciudad. Y por ahí viene esa exploración. Y luego, cuando empiezo como profesional en diseño gráfico, en publicidad específicamente, pues ahí hay una oportunidad de trabajar con otros materiales, con otros medios, no necesariamente de una forma artística, pero para llevar mensajes, ¿no? Y también por ahí llego a esa exploración de otros medios que no son tradicionales en presentar fotografía o una pieza,
pero están ahí para usarlo. La verdad que fue a raíz de María. Yo siempre mantuve ese toque, ese contacto con la naturaleza. Eso nunca, nunca lo dejé. Y yo siempre hacía fotografía de paisajes, estaba explorando mucho infrarrojo, estaba bañando por allá por el área de Laja, cogiendo esas áreas secas en infrarrojo. Pero tú sabes, engavetado, tú sabes, no pinta, estaba pintando paisajes, siempre me mantuve pintando paisajes, con pedazos de computadora, interviniéndolos con pedazos de papel, diferentes cosas. Y ese paisaje siempre estuvo ahí. Incluso cuando pintaba cosas de ciudad, escenas de ciudad, como aquí en Puerto Rico, tú puedes estar aquí en San Juan y en algún momento ves las montañas a lo lejos. Siempre estaba esa presencia, aunque sea roja o sangre, siempre había una presencia de las montañas ahí. Había una vegetación rara, pero había vegetación. Y entonces, a raíz de María, yo, primero aquí en el área de condado, empecé a hacer fotos de una parte en particular de la playa, todas las mañanas del mismo sitio, el mismo canal, y cómo cambiaba la ruta del agua, la formación de las nubes, los colores. Y instintivamente empecé por ahí. Y los asuntos del huracán me llevaron a trabajar entonces a San Tomás y San John. Y ahí en San John, pues ahí la cosa cambió, porque ahí yo, el tiempo allí yo lo invertía o trabajando, o en mi tiempo libre era tomando fotos, explorando la isla. Y ahí fue, fue como un redescubrir de la maravilla de lo que es el Caribe y la naturaleza que tenemos aquí. Y bueno, en ese momento estaba allá, así que lo que tenía disponible era ese tipo de vegetación y de naturaleza, que es más bien parecido al área sur de Puerto Rico. Una vez regreso, inmediatamente empiezo a darme viajes para juntas y para la montaña, y empezar a tomar fotos de los montes. Y hay un proyecto que yo siempre había, llevo trabajando años, no trabajándolo así fijo, pero una idea que ha estado ahí pululando en mi cabeza, y era hacer esta foto. Yo tengo una foto en el cuarto que tú la tienes que haber visto, que es un pedazo del bosque y hay pintura y hay un par de cosas ahí. Y esa idea siempre la tuve ahí trabajándola, y ahora se me da la oportunidad de nuevo hacerla de otra forma, ¿no? Ya está más cuaja la idea, ya han pasado años, ya yo soy otra persona, otra persona, ¿no? En términos de cómo veo mi entorno, y después de esa experiencia de St. John y de todo eso, nada, es una reconciliación. Es cómico porque yo me fui buscando cómo expandir la musa, cómo expandir mi proceso creativo, cómo hacer más cosas, conocer más, y sí, se dio, ha pasado. Pero vuelvo a lo básico, a la raíz, y ahora la puedo ver con mucha más profundidad, y puedo ver la conexión. Ahora sí puedo ver la conexión entre mi persona, mi interior y todo esto que me rodea, específicamente, especialmente la naturaleza. Para las personas que piensan así, que ven el arte o que crean derivativamente y ven las cosas de esa forma, desde un punto de vista eurocéntrico, pues ven lo que yo hago como una cuestión criollista, costumbrista. Para mí ahí es que está el juego. En esas cosas que aparentan ser tan cotidianas y que son las que nos hacen. El mero hecho de, por ejemplo, retratar un racimo de plátano e imprimirlo sobre un acrílico con cierta translucencia, ya eso sigue siendo un racimo de plátano, pero cambia
la estética de ese racimo de plátano sigue siendo el mismo racimo que tú veías en una pintura de Oller o viste en un grabado de Tufiño, pero utilizando medios de ahora. Y claro, yo lo estoy haciendo desde una conciencia de mis raíces afro, desde una conciencia de mi de que soy no solamente puertorriqueño, soy parte del Caribe, que es una cosa gigantesca, fractal, y por eso el nombre de ese proyecto que se llama Caribe Fractal. Así que como que muchos pedacitos forman una imagen bien grande. Todavía no creo que la haya visto, no sé si se pueda ver, pero sí los pedacitos, y viendo los pedacitos uno puede tener una idea de cómo es el grande. Y esa es la forma. Leyendo también cosas así como geometría sagrada, estudiando la geometría islámica, que son formas de trabajar el espíritu visualmente, y son formas de profundizar, de meterte para adentro visualmente, haciendo ejercicios de dibujo. Y eso también me ha llevado a cambiar mi forma de ver el entorno. Yo le digo a veces a mis estudiantes y a mis amigos que yo veo los árboles, veo las cosas y puedo, es como si pudiera ver la forma geométrica básica que los compone. Y no es que interrumpa mi vista, no es que yo no, es que simplemente automáticamente puedo disectarlo así. Y es una de las formas que he desarrollado así con el tiempo de ver, observar, y reducir las cosas al básico de la forma.